Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al directito de Discovery Game. Vale. Os cuento un poquito cómo va la historia de hoy, de esta noche, ¿vale? Comentaros que vamos a hacer un poco... Vamos a pausar el tema de historia, de avanzar con la historia, y vamos a intentar pillar por aquí los colos, ¿vale? Vamos a ir a las zonas ya exploradas, a esas zonas que ya tenemos vistas. Sé que hay un montón de mapas que aún falta, un montonazo, pero vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a ir consiguiendo cosillas porque hace falta mucho espacio en el inventario y para eso hace falta conseguir los colos. También voy a aprovechar y voy a intentar, a ver si es posible, porque tengo por aquí una mini guía de cosillas que lo he tenido que conseguir sí o sí por narices, para pillar tanto los colos como tema de los santuarios, ¿vale? Entonces, en un principio, yo creo que esta noche podemos intentar, entre comillas, conseguir los colos, porque hay unos 17, yo creo que nos da tiempo para hacer esos 17. Y me gustaría ver si de aquí, de esta parte, hay alguna zona más que me falte. Por ejemplo, santuarios, porque tengo aquí el de Souke, tengo el de Gadai, tengo el de Asith, tengo el de Maonu. Pero creo que me falta uno más, si no me equivoco. Pero bueno, eso yo ya creo que esa parte ya se puede hacer la última. Por una parte, esta parte ya está hecha el tema de los santuarios, pero hay zonas que no, hay zonas que faltan. Por lo tanto, vamos a empezar a conseguir colos, ¿vale? Yo me voy a poner por aquí la página que me interesa, que es la de la meseta. ¿Esto es lo de los santuarios? No, estos santuarios. Perdón, un segundito. Vale. Y tenemos aquí, supuestamente, echado el vistacillo a esto. ¿Vale? Así que nada, vamos a teletransportarnos y luego ya continuaremos con la historia sin problema. Pero necesito mucho espacio de muchas cosas, de armas, de escudo. Necesito espacio. Entonces vamos a intentar pues hacer lo que podamos, ¿no? Quiero ver también el tema del audio. Creo que el tema del audio vamos bien. De todas maneras, si no, lo voy a subir un poquito más. El audio del juego, ¿eh? Ojo. Vale, vamos así, perfecto. ¡Ostras! Fijaros que no me acuerdo ni cómo se hacía para atacar, ¿eh? Fijaros que es que ni me acuerdo. Vale, lanza del viajero, que no tengo espacio, como siempre. Vale, es que no sé ni cómo se apuntaba. Fijaros cómo llego ya. Muy buenas, Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, tío? Pues sí, vamos a un poquito de aventurilla. Vale, vamos a ver si me acuerdo cómo era esto. Vamos a sacar el cofretillo. Que yo creo que vamos a sacarlo para nada, porque seguramente nos den armas o algo y no tengo espacio. Ah, mira, ámbar, perfecto, para vender. Genial. Vale, vale, supuestamente por aquí... A ver, yo ya me he señalado, entre comillas, los puntos donde están los colos. Entre comillas, ¿vale? Es más o menos aproximadamente. Tan solo, bueno, voy a ir a por ellos y nada más. A ver qué tal. Vale, es un barro asesino. Ok. Vale. Hay que tener cuidado aquí no entrar. Vale. Vale, entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Supuestamente aquí hay algo, ¿no? Vale, ¿y si utilizamos esto?
Claro, es que no sé si es aquí. ¿O es para allá? Estoy en duda ahora. Vale, no pasa nada. Vamos a intentar a ver si podemos... Vale, ¿cómo era para correr? Esto, vale. Ah, vale, vale, vale. Vamos a ver. Discúlpame si voy un poco torpe, ¿vale? Pero... Es lo que pasa por no jugar tanto de seguida, que hay algo que se me tiene que olvidar. Un poquito. Ahí. Vale. Flechas de hielo. Bien. Flechas de fuego, genial. Muy buenas, Killian, ¿qué tal? Ah, eso, así me gusta. Que por mi culpa se vicia la gente. Vale, necesito saber cómo hacer este. A ver si... Vale, necesito saber dónde está aquí el colo. Supuestamente aquí tiene que haber uno. Espérate, voy a mirar un poquito. Voy a mirar un poquito el tema este. Voy a reducir también ventana para leer el chat. Creo que me interesa también leeros. Vale, necesito irme al 9. Rocas, rocas. Vale, yo estoy en las rocas, pero ¿qué tengo que hacer aquí? El árbol hueco, pues, vale, 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 puede ser, vale, sí, tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Árbol hueco. Ese, vale, ese de ahí. Vale, vale, vale. Vale, mientras voy consiguiendo cosillas. Otra vez. De verdad, no me acuerdo de cómo correr, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues vamos a ver si podemos... hacer algo con esto, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Sí, pero... Pero no entiendo. Atraer, alejar... O sea, por mucho que intente alejarlo... O sea, no sé exactamente qué hay que hacer aquí. Tengo que... Pues ya estaría. Vale, semilla colo. Vale, pues entonces fuck. Vale, este lo vamos a quitar. Vamos a quitar el sello.
Ay, por favor, los controles. Vale, y vamos al que está aquí cerca. Vale, que entiendo que tiene que estar por aquí. Mira, nada más que agarra una piedra y ya está. Semilla colo. Vale. Au. Vale, vamos a pillar también ranas. Que no la he pillado, por cierto. Vale, pues vamos a quitar este otro sello. No. Ah, sí. Vale, y este otro. Quitamos sello. Vale, supuestamente tenemos por aquí otro cerquita y... Vale, por ahí. Vale, este está por aquí. Vamos a utilizar armas pencas, armas no tan poderosas, para ir gastándolo. También necesitaría ir a santuarios. Eso es súper importante. Por el tema de a ver si puedo aumentar la resistencia. La máscara de Kolog. Ostras, pues no sabía que existía una máscara aquí. Pues no estaría mal, la verdad. Conseguir una máscara de Kolog. Vale, quiero entender que está aquí, ¿verdad? Y hay una cosa que está brillando. Vale, quiero entender que esto es con... Con esto, ¿verdad? No. No. Vale, pues si con esto no funciona, vamos a intentar... Quiero intentar una cosa. Los controles, tío. Ah, me dices por aquí. Vale, demasiado tarde, ya. No me ha hecho falta el fuego. Au. Vale, quiero ver si esto sigue brillando o no. Esto sigue brillando. Pero la espada maestra no es más adelante, en modo historia. Pregunto por ignorancia, ¿eh? Vale, esto sigue brillando, no sé por qué. Esto. Así que... Vamos a ver. Tengo este arco equipado con flechas de fuego. Ah, saltar y... Vale, ¿cómo era saltar, tío? Vale. No. Saltando no me deja, ¿eh? Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar subir por aquí. Cosa que no me deja. Bien, perfecto. Ostras. Ostras. Por favor, quiero subir. Ahí estamos. Fruto de árbol. Guay. Vale. Mapita. Vamos a ir quitando también este. Esto lo quitamos. Vamos a esta parte de aquí, que es la más cercana, es esta de aquí, ¿no? Bueno, vamos. Por cierto. Vamos a equipar una normal. No, no tengo ganas de gastar flechas porque sí. Mira, jabalíes. Se han ido, ¿verdad? ¿Mm?
Quería jabalís para, bueno, ya sabéis, para hacer comida. Vale, aquí hay un árbol que entiendo que habrá que subir. ¿Llego o no llego? ¿Veis por qué me hace falta resistencia? ¡Ostras! Vale, ¿y ahora aquí qué hacemos? Porque estoy en el punto... A ver que yo vea... Creo que estoy o en el 4. Sí, estoy en el 4, ¿no? 4, escondites. Ah, a lo mejor puede ser que esté ahí escondido. Vale, yo aquí exactamente no veo... ¿Qué podemos hacer aquí? Ah, no. Creo que me he equivocado. No es aquí exactamente. A lo mejor es más adelante. Vale. No, es que pensaba que era ahí. Lo que sí voy a hacer es comer algo, tío. Porque estoy un poco... en la shit. Comida. Recetas. Mínimamente. Sí, de eso sí me acuerdo, pero ya te digo. Ostras, los controles. Ah, mira, para este sí que hace falta... juguetón, está muy juguetón. Vale, semilla colo, tenemos 4. Quiero entender que con cada 4 el duende este, que no me acuerdo cómo se llama, si no me equivoco. Vale, quiero quitar la marca, tío. Quiero quitar la marca. Lo he puesto tan preciso que lo vea. Vale, supuestamente hay que ir por aquí. No, se ha vuelto loco. Vale, a ver si puedo quitar la marca. No puedo quitar... Ahora puedo quitar la marca. ¿Cómo? Después de un tiempo, él se va al bosque colo, que ahí mismo está la espada maestra. Ah. Pero vaya, yo entiendo que lo de la espada maestra va a ser más adelante, ¿no? Ahora mismo no creo yo que sea recomendable. Vale. Ahí tenemos este. No te vayas. Ya está. Hemos desperdiciado flechas. Que sí, vi lo del el Zelda. Lo vi en el E3. Pues ya os digo, no estuve haciendo directo porque estaba mirando tanto el E3 como cosas personales. Y dije, mira, pues cuando pueda hago otra vez directo. No pasa nada. Habrá tiempo. Y sinceramente, andaba perdido. O sea, no sabía exactamente cuándo hacer directo, cuándo no, cuándo sí. Y hoy estaba en duda de si hacerlo o no. Pero me he dicho, mira, hazlo, que no te cueste ningún trabajito y ya está, tío. Tampoco pasa nada. Pero como esto no es una cosa que es muy... que no me dedico profesionalmente al tema de los streaming, me da igual. Vale, este es quitarlo. Vale. Vale, vamos a esta parte de aquí.
Por favor, quiero jabalí. A ver qué llama clave. Tenemos que ir para allá. Vendría bien tener a un caballo, ¿eh? Estaría todo guapo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ah, rama de... Vale. Vamos a subir por aquí. O incluso... Espera. Vale. Vamos a teletransportarnos mejor porque no sé, no me fío ni un pelo de la montaña esta. Entonces, si subimos ya arriba, mejor. Oye, pues voy con buen ritmo, ¿eh? Consiguiendo las semillas de Kolos. De Kolos. Sí, porque santuarios aquí en esta parte de mapa. Lo tengo ya todo hecho, salvo el templo. Hay un par de templos que no lo puedo hacer por ahora. Pero en un principio voy servido. Vale, a ver. Me sitúo por aquí, tengo que ir. ¿Puedo subir? Sí. Ah. Vale, no pasa nada. Recuperamos por aquí. Vale, quiero entender que tengo que continuar por aquí. Igualmente estoy viendo ahí a gente, así que vamos a por ellos. Nada mejor que robar. ¿Ve? Es que no tengo casi nunca tengo espacio para nada, tío. Y prefiero conseguir las semillas y conseguir espacio de armas, arcos, escudos, lo que sea. Me da igual, tío, pero necesito espacio. Vale, creo que por allí también tendremos que ir en algún momento. ¿Me ha visto? No puede ser verdad, ¿no? No, la estrategia así no sirve. A volar. A volar, tío. A volar. Lo malo es que no consigo los materiales. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer recetas, ¿eh? Vamos a aprovechar, vamos a hacer recetas porque necesitaremos recetas para calentar. Es decir, para resistencia al frío. Vale, creo recordar que estamos cerquita, ¿vale? Creo que estamos cerquita del objetivo. Vamos a hacer... que me quemo. Vale, si no me equivoco, era así. Y había que hacer esto que era. Abrir para no moverte sigilosamente. ¿Cuál era para el tema de resistencia al frío? Era este, ¿verdad? Era este. Si no me equivoco, podíamos... Uno, dos...
3. Y cocinamos. Para pa pa pam. 8 minutos. Con eso vamos sobrados. Voy a mirar el tema de las recetas que tengo. Porque. Vale, voy a hacer otro más. Voy a hacer un par más de ellos. Sería. 1, 2, 1, 2, 3. Cocinamos. Y listo. Vamos a por ello. Vale, lo que también podemos hacer, que lo que estoy pensando es pillar uno. 1, 2, 3, 4. Y a ver qué tal. Cocinamos. Entonces me tiene que salir como 9 o 10 minutos. 10 minutos. Vale. Tenemos de sobra, así. Vale, supuestamente por aquí tiene que haber algo. Por aquí, ¿eh? Si no es aquí. Vale, lo estoy viendo. ¡Ole! Vale. Vale, pues este... Quitamos el sello. Vale. Nos vamos a teletransportar aquí y vamos a conseguir esos 3 que estoy viendo, que interesa bastante. Que lo que estuve pensando el otro día, dije, tío, conforme vaya avanzando y vaya descubriendo mapas, sería lo ideal conseguir tanto los santuarios como la semilla de Koros, para no ir recorriendo otra vez todos los mapas y conseguir... Epa, que me congelo de frío. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Voy a utilizar este. Atrás. Arma. A ver. Vale. No, a tomar por saco. Vale, entiendo que tendré que tirar por aquí. Mira, podría haber explotado eso. Nah, no pasa nada. Los controles, por favor. Por favor. Vale, voy a utilizar este. Ok. Vale. ¿Podemos saltar por aquí? Ojo, cuidado, cuidado, cuidado con esto, ¿eh? Ojito con ese que... Que eso hace frío.
Vale, supuestamente por aquí tendría que haber algo. ¿El qué? Ni idea. Oye, si puedo conseguir materiales, genial, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay algo. Vale. ¿Qué hacemos aquí? ¡Ah! Espera, 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 espera. Soy subnormal. ¿Por qué no pillo esto? ¿Y hago esto? Ah, toma por saco. A ver. Vale, en teoría. Pillo así esto. Bueno, entre comillas está bien, ¿eh? Vale. Sigo sin saber qué es lo que tengo que hacer aquí, ¿eh? Lo digo ya. De antebrazo. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Porque no creo yo que tenga que bajar hasta aquí, ¿verdad? Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me morí. Me morí. La pregunta es, ¿dónde carajos? ¿Qué carajos tengo que hacer aquí? ¿Aquí hay algo? Vale, aparte que estoy viendo por ahí cosas. Pero aquí abajo hay algo. A ver, me la puedo jugar. Puedo... guardar partida. Guardo aquí partida. Me tiro. Y a ver qué es lo que veo.
Porque así, a vos de pronto, no veo nada que yo diga. Sí, sí, me acabo de dar cuenta ahora mismo, ¿sabes? La cuestión está en que no tengo ahora piedras. O van apareciendo solas. Vale, este se entiende que es lo que hay que hacer. Vale, porque es como te has dicho, Saúl. Hay que intentar colarlo ahí. Que me muero. Buena esa. ¿Ves? Es que yo no soy tan inteligente, tío. No soy tan inteligente. Ahí te doy toda la razón del mundo, Saúl. Lo que pasa es que me he quedado sin piedras, ¿verdad? Libélula ígnea. Me he quedado sin piedra. Podría cargar partida. Lo que puedo hacer es cargar partida. De este de aquí. Cargo la partida y ya tengo piedras. Y hago la técnica que tú has dicho antes. La de usar el hielo. Y la meto de esa manera, no sé. Vale, hemos dicho que vamos a saltar. Ah, con saltar dentro es suficiente. Genial, genial. Oh, toma. A la primera. Qué buena esa. Muy buena esa, muy buena. Vale, pues entonces vamos a quitar del mapa este de aquí. Vale, vamos a ver si podemos continuar por aquí. Si no, lo que tengo que hacer es teletransportarme de nuevo. Que es la única opción que yo veo. Porque de resistencia tengo una puta mierda. Lo que voy a hacer es teletransportarme. Me teletransporto aquí. Y sin problema. Sigo sin ver la donde hemos estado antes, en el puente, ese raro. Sigo sin ver qué es lo que tengo que hacer ahí. O por lo menos no me da la sensación de saber qué es lo que tengo que hacer ahí. Teoría, en esta zona necesito encontrar como 17 colos. Aprox. Vale, volvemos a por aquí, ¿vale?
Vale, voy a necesitar. Pa, 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 pa. Esto. Vale, necesito saber el 12 que lo que es. El 12 es una hoja. Hojas y destellos. Hojas y destellos, el 12. Hojas y destellos. O sea. Hojas y destellos aquí. Pero, ¿dónde exacto? Hojas y destellos. Hojas y destellos. O sea. Ah, debajo del puente. Pero debajo del puente me voy a congelar, ¿eh? Debajo del puente. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ostras! ¿Y cómo hago para llegar ahí? Porque entiendo que es ahí abajo, pero ya tengo comprobado que me muero. Vale, ¿cómo hago esto? Porque no me dejan nada claro, ¿eh? O sea, si intento descender aquí, no me va a dejar. Pues sí, sí me deja. Ver si consigo. Ahí. A ver si consigo posicionarme bien. Ahí. Pero, ¿qué tengo que hacer con las hojas y destellos? Es que no tengo ni idea, ¿eh? A ver, un segundo. Vaya a ser que me caiga. Y no queremos desgracias. ¿Qué tengo que hacer con las hojas y destellos? Es que no tengo ni idea. Espérate, hojas y destellos. Voy a mirar una cosa de aquí, porque es que si no me voy a quebrar la cabeza y. Tienes que escalar la parte superior del templo, bla, 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 lograr que aparezca. ¿Pero qué? ¿Tengo que tocarlas? O sea, la toco y ya está. ¿Esa es la solución? Que si no, no se me ocurre otra cosa. O sea, entiendo que. Aquí más o menos hago esto. Entonces, yo aquí lo que hago es descender, que sería con la A. Bajo un poco, bajo un poco, bajo un poco, giro. Hijo de la gran. Esto no me deja. Vale, vamos a ver si de alguna manera. Mira, vamos a hacerlo por, no, por este lado, ¿no? Que su puta madre, tío. ¿Y si lo hacemos por aquí? No me va a dejar, ¿verdad? No.
A ver, la única opción que se me ocurre es tirarme. Tirarme. Vale, ¿cómo era? Soltarse, impulsarse. ¡Ah, hijo puta! No me va a dejar, ¿verdad? No, no me va a dejar, me voy a morir, me muero. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacerlo. Que además si tuviera un poquito más de resistencia, pues te digo, mira, va, ok. Pero es que no sé, no sé, no sé. Lo único que se me ocurre es poner aquí un bloque. Aquí. Más o menos. Espera, 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 espera. Claro, es que no... Ah, es que no me va a dejar, tío. No me va a dejar porque... A ver. ¿Y dónde hay una balsa? Porque lo que yo sepa ahí no he encontrado ninguna bolsa. Vale, y si hago esta parte... ¿Y si así de esa manera? A ver. A ver. Voy a descender. Ahora sí, ¿no? Escúchame, lo estoy tocando. Más no puedo tocar. Lo estoy rozando, ¿eh? No sé, no entiendo. Claro, si me suelto, ¿qué pasa? Me muero. No sé, no sé, no sé, no entiendo. Una balsa, pero con una balsa, ¿cómo consigo yo una balsa? Es la pregunta, ¿cómo consigo yo una puñetera balsa? O sea, ¿tendré que ir hasta allí y buscarla? A ver si hay alguna. Pero es que no tiene ningún sentido. Porque tengo aquí tengo obstáculos por todos lados. A ver. O sea, lo he tocado, ¿eh? Ojo, lo he tocado. Otra cosa es que me lo haya aceptado eso, ¿eh? Pero como tocar, lo he tocado, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Sé que es un poquito arriesgado, pero me lo juego de nuevo, ¿vale? Me voy a poner aquí. Con cuidado. Voy a intentar... De alguna manera... Coger esto. Es que lo estoy tocando, tío. No me fastidie, lo estoy tocando. Vosotros lo estáis viendo, ¿no? O sea, más no puedo hacer. No sé, tío. No sé. Voy a dejar este en concreto y hasta que no tenga más vida o lo que sea, para seguir intentándolo. Porque, sinceramente, no sé qué hacer. No sé qué hacer. O si no, me lo hago fuera de cámara y ya tomo por culo, tío. Pero es que no tengo ni idea. Porque tocarlo toco. Tocarlo toco. No sé, voy a buscar... Ah, espera, 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 espera. Que se me acaba de ocurrir una genial idea. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ven aquí, champion. Ven aquí, champion. Tengo la idea. A ver. No, 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 no. No, no, que se va, que se va, que se va. Tengo una pequeña idea. A ver, vamos a utilizar esto como vía de puente.
Y creo que de esta manera debería de funcionar. En teoría. La teoría es súper divertida, tío. Pero cuando falla la práctica... Quiero entender que esto va así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo fucking necesitaba. Vale. Pues quitamos otro punto más. Que es... Este no. Es este. Lo quitamos. Vale, vamos a otro punto. Que es para allá. Y en teoría, de la zona nevada me debería de quitar del medio. Vale, no sé si es por aquí arriba o... Ok, vamos a intentar explorar un poco. Míralo. Tiene pinta de que es eso, ¿verdad? Vale, yo creo que esto va a ser fácil. Esto, si no me equivoco... si no me equivoco, me voy a... Esto de aquí, utilizamos flechas de fuego. Tal que así. Ah, necesitamos más. Pues... Nos equipamos de este. Genial. Vale. Otro fuera. Quitamos este. Es congelar el hielo. Sí, sí. Este es súper sencillo. Vale. Vamos. No sé si teletransportarme de nuevo. Sí, vamos a teletransportarnos de nuevo. A lo tonto, tonto estamos consiguiendo ya todo, ¿eh? Que es lo que interesaba. Ok. Vale. Vale, el otro, si no me equivoco, está por acá. Y en teoría tiene que estar por esta zona. Ahora no sé si es abajo... Es aquí arriba. ¿Dónde? Tiene pinta de que es abajo. Tiene pinta de que es aquí abajo. Un poco. Ah, vale. Que es más difícil cuando llueve. Ah, chungo tema, ¿eh? Vale, lo acabo de ver. Lo acabo de ver, lo acabo de ver dónde es. Está por aquí y... ¿Dónde te tenemos que encajar? Va, ahí, ok. Pues nada, tan fácil como pillar esto. No
lo traemos para acá. Y... y listo. Vale. Este otro fuera. Ya os digo, las marcas están hechas porque es de manera aproximada, ¿vale? Ostras, aquí no tengo ningún... Ostras, aquí voy a pasar otra vez frío. Vale, voy a pasar un poquito de este tema y nos vamos a ir a otras zonas porque necesitaré cocinar más comida que no me congele. Eso, intentar conseguir ropa para el frío, tío. ¿No hay ningún, no hay ropa para el frío? Pregunta de mongol estúpidol. Pa 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 pam 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 pim 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 pim. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver un poquito el mapa. Vale, hay dos zonas, que es esta y esta. Entonces, si me tiro. Toma, comida. Viene muy bien la comida, ¿eh? Vale, vamos a cambiar de arma. No queremos gastar ese, así que utilizamos este para gastarlo. Vale, lo bueno es que tenemos un montón de comida, tío. Míralo, resistencia al frío. Será perro. O sea, podemos... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Me estás diciendo que puedo tener esto, que tengo resistencia al frío? Pero solamente cambio esto. El resto... Vale, aquí tendría que haber algo. Aquí tendría que haber algo, si no me equivoco. Bueno, pues nada. Mala suerte. Dime que se cocina al menos. ¡Sí, se cocina! ¡Ole! Maravilloso. Vale, puede ser que esté... ¿Dónde puede estar el Kolog de aquí? Antes de nada, vamos a cambiar la flecha. No quiero gastar las flechas de fuego. Si las puedo evitar, mejor. Vale, por aquí tiene que estar otro Kolog, pero no sé dónde exactamente. Puede ser que esté encima de la casa. It's possible. Pero no tiene pinta de que sea por aquí. Ah, sí, 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 encima de la casa, oye. Encima de la casa, genial, genial. Pues quitamos otro. Quitamos este. Vale, quitamos este y vamos a ver si podemos llegar a este. Que entiendo que en el Santuario de la Vida, si me... Santuario de la Vida... O sea, tiene que estar por aquella dirección. Nada, yo sigo consiguiendo... Yo consigo más materiales, que es lo que me interesa. Para hacer platitos suculentos. Lo próximo que vamos a aumentar va a ser la resistencia. No, este no. Ahí. Vale, yo creo que nos faltan tres.
Y con esos tres nos vamos a ir al colega del... A este colega. Y que nos intercambie las semillas por otra cosa. Espera. ¿Puedo ir a este santuario que me regalen cosas? Porque en teoría debería de poder, ¿no? A ver si le rezo. Más resistencia, por favor. Sí. Ole. Maravilloso, más resistencia. Si esto es lo que yo necesitaba, resistencia. No quería otra cosa. Si esto es lo que yo necesito, resistencia a tope. Ole, maravilloso. Maravilloso. Sí. Qué alegría, tío. Te robo. No ve que robada más. Cabrona. Vale, no creo que haya aquí gran cosa, ¿verdad? ¡Oh! Vale. Vale, esto tiene pinta de que esté por arriba. Llámame loco, llámame visionario. Pero tiene una pinta de que esto está arriba, que lo flipa. Si no es arriba, tiene que estar por aquí. Si no es ahí arriba, tiene que estar por aquí. Vale, voy a examinar. Todos los materiales que yo pueda conseguir de esta gente, mejor, tío. Vale, tiene que estar ahí arriba. Tiene que estar ahí arriba. Si no, no lo sé dónde estará. Vale, pues vamos a subir. Mira. Ya puedo correr un poquito más, tío. Ya puedo correr un poquito más. Sé que a lo mejor sería ideal que en los santuarios conseguir al menos 8 para subir corazones y resistencia. Y vamos jugando con eso. Así, corazón, resistencia. Vale. Ahora, ¿por aquí qué? Subo por aquí arriba. Creo que tengo que subir hasta arriba del todo, ¿eh? Perfecto. Llámame loco, pero me da a mí la sensación de que tengo que subir hasta arriba del todo. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? Vale. Míralo. Si es que se huele. Lo que pasa es que voy un poquito apurado, ¿eh? Vale. Tenemos 12, ¿eh? A lo tonto. Guay, tío. Vale, pues me faltan 3 que están en esta zona. En la zona de hielo. Vale, pues lo único que tendremos que hacer es teletransportarnos aquí. Vamos allá. Vamos a ver si lo del forro este funciona. Si funciona, genial, ¿eh? Una cosa que ya podemos descartar del tema de las comidas y demás. Que no. Pues nada, tenemos que seguir tirando de comida y ya está. Cosa que hay que tener cuidado porque no tengo ahora recetas de resistencia al frío. Ojo con eso, ¿eh? Vale, aguanto. Genial. Oye, pues he hecho súper bien el volver, ¿eh? Vale, supuestamente hay que ir... para allá. Vale,
Vale, vamos a ver con qué nos encontramos. Esta. Sí, no, ya no tengo que gastar más comida. Ya al menos voy solventado con el tema de comida. Vale, no puedo llevar más. No puedo llevar más, ¿verdad? Vale. No, pero estoy contento, tío, porque por fin puedo. Tengo ropa. Vale, si no me equivoco. Tendré que poner este aquí en medio. O sea, aquí, tal cual. O sea. Este ha sido fácil. Estoy contento, ¿eh? Estoy consiguiendo muchas semillitas de estas. Vale, en teoría debería de continuar por aquí. A ver, una de las cosas que había pensado yo en su momento, dije, tío, ¿y si hago esto fuera de cámaras? Pero dije, tío, ¿pero y si la ilusión de la gente es que tenga ganas de verme haciendo el mongolo? ¿Qué? Vale, ¿por qué me está pitando esto? La semilla. ¿Qué se...? No, no. ¿Qué se...? No, de lo... No. Ah, es la 13. No, pues creo que esa no la he anotado, ¿eh? Ahora miramos. Ahora cuando termine este, lo vamos a mirar. ¿Y esto qué es? Ámbar. Vale, ¿y por qué me ha pitado...? ¿Por qué me ha dicho esto...? No sé, no entiendo. Vale, vamos a ver. Por aquí tiene que haber seta ígnea. Ojo, ojo. Es verdad que necesitaba hacer foto de la seta ígnea. Ahora que me acabo de acordar. Vale, aquí, ¿dónde está esto? Supuestamente tengo que hacer algo por aquí. Pero, ¿el qué y dónde? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y ese fucking dragón? ¿Qué cojones? ¿Es como era para hacer la foto, tío? ¿Qué cojones? Faren, ¿qué es el Faren? ¿Qué Faren? No, sí, los cojones y me destroza. Me destroza. ¿Eso qué es, un miniboss o algo? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Algo tengo que hacer por aquí. Aquí. Esto no es. A ver, en teoría tengo que hacer aquí algo, ¿no? O es que tengo que descender más todavía. Vale, ahí veo un bicho de esto eléctrico. Ahí veo cosas, pero no de lo que a mí me interesa, ¿eh? Puede ser que tenga que tirar para allá. Vale. Tiene pinta de que esto hay que romperlo con bombas. Ah, pues no. Con bombas, ¿no? Que mueva la roca con esto.
No, ¿cómo muevo la roca? O sea, no tengo nada aquí para... Bueno, podría intentar... hacer esto. A ver qué tal. Sí. ¿A qué va a ser así de esta manera? Un poco vaga la solución. No. Ah, pues no. Cierto, es verdad. Fíjate. Si hace tiempo que no... Toma por culo, venga. A chuparlo al campo. A chuparlo al campo. ¿Hola? Ahí dice el tío. Ahí yo que estoy aquí en peligro, payaso. Vale. ¿Qué hemos...? A ver. Tranquilicémonos. Este fuera. Este también hay que quitarlo. Y ahora falta otro. ¡Hola! Creo que por aquí no es. Digo el dragón ese que hay ahí, tío. Vale, necesito saber dónde... ¿Dónde tengo que hacer el otro? ¿Más abajo puede ser? ¿O es más arriba? Es que no sé, no tengo ni idea. O sea, a ver. ¿Cuál es este? Este es el 7 y el 8. El 7 y el 8 son escondites. Ojo, son escondites. Si son escondites, aquí tendría que haber otro. Si no, la única opción que a mí se me ocurre es tirarme. Y... no, de tirarme nada, no sirve eso, ¿eh? Vale, por aquí no es. Que ya que estoy, voy a aprovechar y voy a mirar lo de la seta ígnea, que me interesa. Seta ígnea. ¡Ostras! Hola, ¿qué tal? ¿Puede ser que esta gente sean tope fuerte y ahora mismo no sea yo rival para ellos? What the fuck? ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora no, no, ¿verdad? Ahora os acojonáis y ya está, ¿no? Pues ya está. Vale, en teoría tiene que haber aquí seta ígneas. Míralo. Ahí. Vale. Vamos a hacer una foto de la foto ígnea esta. De la foto ígnea, anda, yo también. Y guardamos. Vale, lo de aquí arriba. No me ha servido de nada, el haber saltado. Tiene que haber otra zona que no esté viendo. Vale, vamos a ir a la zona esta que había comentado, que era este, que no lo tenía apuntado, Este no lo tenía yo apuntado. El 13, que son hojas y destellos.
Este me faltaba. Oye, pues va a estar guay el directillo este porque va a ser como un recorrido de todo y va a ser algo que puedo subir al canal. Así que genial, genial. De todas maneras tengo pendiente subir los otros directos que hice de Link, de, bueno, del juego. Vale, en teoría, si no me equivoco, aquí arriba tendría que haber cosas. Pero vale, soy subnormal. ¿En la cama? What the fuck, había uno aquí dentro. Ah, pues sí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, oye? Pues guay, perita. Pues me falta uno. Uno. ¿Y por qué tengo aquí 17? ¿Por qué tengo aquí 17? ¿Hay alguno que no he pillado? Porque la pregunta clave es... Vale, creo que aquí hay uno que no he visto, ¿eh? Voy a señalar este. Creo que esta parte de aquí no la he hecho, ¿eh? Pero bueno, da igual. Vamos a ver si podemos hacer este. Entiendo que por aquí llegaría antes, pero tendría que escalar, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale. Venga, estas dos. Vamos al notas del duendecillo este gigantesco para que me dé cosas. Y yo creo que podríamos hasta cerrar el directo de esa manera. Buenas noches, Mario. ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo te va todo? Vale, está lloviendo y no me gusta que llueva. Pues... Hola, ¿qué tal? ¡Oh! Ya has terminado las clases, ya tenemos vacaciones. Que lo has aprobado todo, tío. Pues enhorabuena, enhorabuena. Muy bien. Vas a tener unas vacaciones súper relajadas. También te lo mereces, ¿eh? Porque sé las veces, muchas veces que has venido aquí y has dicho, es que tengo un examen, que tengo tal. Y, tío, yo entiendo que es muy agotador el estar todo el tiempo estudiando. Es muy agotador. Ojo, cuidado, martillo de hierro. Pero no tengo espacio. Venga, vamos a seguir subiendo. Subimos, subimos, subimos. Pues tío, me alegro un montón que hayas podido aprobar. También tú estabas muy preocupado porque no sabías si ibas a probarlo todo, ¿no? Y me alegro, me alegro, me alegro. De verdad, ¿eh? No hay mayor satisfacción que después de un esfuerzo tan grande, oye, que se vea súper recompensado. Bueno, y entonces estas vacaciones, este verano, ¿qué vas a hacer? Estarás ahí rascándote a la bartola, ¿no? Tío, déjame en paz, no, no tengo ganas de pelearme contigo. Quiero buscar el literal, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. También te digo una cosa, no te lo pases todo como sin hacer nada. Sino intenta hacer algo productivo, ¿vale? Pero de forma relajada. Vale, necesitamos ver qué cojones hay que hacer aquí, ¿eh? Pues ya estaría, ¿no? Hostia, pues del punto que yo había apuntado al que es, nada que ver, ¿eh? Nada que ver.
Vale, pues quitamos este y nos vamos a ir de nuevo aquí. Sí, yo creo que nos vamos a ir aquí y vamos a ir al último Kolog que me queda de esta zona. En teoría estaría todo. Y los santuarios, salvo dos que faltan, que hasta que no avance con la historia no puedo continuar. El resto voy bien. Vale. Oye, mola el tema de los teletransportes, ¿eh? Vienen de maravilla. Todavía no sé lo que es el Faren. Voy a hacer una cosa. ¿Dónde se miraba lo de la enciclopedia? Recuerdos, misiones secundarias. Esto también debería hacer alguna misión secundaria, ¿eh? Sensor de... Ah, tres ejemplares de seta ígnea. Vale. Repito, ¿cómo era para ver las...? Es que me interesa ver... No, esto es para la cámara de foto, ¿verdad? Hacer foto, álbum, a ver. No, pero necesito ver lo que es la enciclopedia. Ah, vale, la enciclopedia. Seta ígnea. Animales. Ah, amigo, ¿ves? ¿Ves? La fuente del valor. Nadie ha podido comprobar que el dicho... Ostras, entonces ya estaba miniboss. Miniboss. Vale. Vale. Una vez que hemos salido de aquí... Mira, ¿ves? A ver, ¿puede venir el halcón este, por favor? Nada. Borrar. Ahora sí, ¿no? Ya sí lo tengo registrado. Vale. Tendría que ir para allá. Vamos para allá. ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Hacemos esto. Así. Me gustaría utilizar otra cosa que no sea un arma buena. Voy a por ti, ¿eh? Voy a por ti. Ven aquí. Vale, necesito los materiales que han soltado.
Me lo llevo. Hola, ¿qué tal? Y seguramente abra el cofre y no pueda abrir, no pueda obtener lo que hay dentro porque seguramente tenga lleno todo. Vale. Vale. Todo esto entiendo que cuanto más pille, mejor. No sé si me dan algún tipo de logro o algo para eso, pero bueno, da igual. Vamos a intentarlo. ¡Ópalo! Perfecto. Para vender. Flecha de madera. Vale, en teoría, por aquí tendría que haber algo, un color o algo. Seta y Rune. Tenía que haber hecho la foto. No pasa nada. Vale, habrá que escalar y no creo yo que llegue, ¿eh? Voy a ver si hay alguna manera de poder subir fácil. Ah, me han visto, perfecto. Lo que siempre quise, que me vean. Vamos a ver qué hay de aquí dentro. Y intuyo que nada, ¿verdad? Flechas. Ópalo. Ámbar. Flecha de fuego. Siempre vienen bien las flechas de fuego, ¿eh? Yo nunca le voy a no le voy a hacer asco a nada. Vale, y ahora vamos a intentar a ver si podemos escalar esto, ¿eh? Porque me huelo a que voy a quedarme corto, ¿verdad? Me quedo súper corto. Una opción que veo es teletransportarme, pero no me interesa teletransportarme ahora mismo. Sí, me veo que voy a tener que teletransportarme. Oh, qué pereza. Pero bueno. Todo sea por llegar al último coloj que me queda. Ahora que me estoy dando cuenta, debería de recuperarme, ¿verdad? Debería al menos curarme un poco. Mínimamente. Tampoco me hace falta tanto. Vale, en teoría quiero ver si esto
O sea... Le he mandado toma por culo, ¿verdad? Acabo de mandar toma por culo una caja. Le he mandado toma por culo una caja, ¿verdad? Lo acabo de mandar a tomar por culo a la caja, tío. Pero tal cual. O sea, cero reparos. O sea, es que... Cuando yo digo que soy especial, ¿eh? No lo he dicho por nada de otro mundo. Es que soy especialito. Si subo por aquí, ahí está. Vale. Vale, mira, hay un cofre. Adiós, cofre. Es que de verdad soy un caso, ¿eh? Soy un puñetero caso de persona. Vale, aquí hemos estado antes, por lo cual. Tiene que estar por aquí. Si no... ¡Ay! Ah, no, no, no. Este sí lo teníamos ya hecho, ¿eh? Este ya lo teníamos hecho. Pues de lo que yo sepa, están todos hechos. Porque este en concreto es este de aquí. Que ya está hecho. Pues si este está hecho. O sea, no hay ningún otro que me falte, ¿no? Y de lo que yo sepa, he señalado todos. O sea, tengo ahora mismo... O sea... ¿Cuántas semillas tengo? Tengo 16. Me tiene que faltar alguno por cojones. Porque según esto, debería tener 17. Debería tener 17. ¿Alguien creo que me está hablando? Un segundillo. Vale. Tengo 17. Debería tener 17. Este está hecho. A ver, a ver. Quiero comprobar cosas. El de aquí. Este no está hecho, ¿verdad? Este no lo hemos pisado para nada. Este no está hecho. Me falta este de aquí, ¿eh? Me falta uno que hay aquí. Que si no me equivoco, tiene que estar por ahí. Pues si me falta ese, porque más o menos... Vale, más o menos así esto es. Vale, me falta... Este de aquí. Así que volvemos otra vez. Nos teletransportamos. O sea, sé que esto es un coñazo, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo. Y mejor ir despacito que con las prisas, ¿verdad? Pero vaya, más o menos he calculado que para este directo iba a ser esto, ¿eh? O sea, me iba a dedicar a hacer colos. Pues nada, vamos a buscarlo.
Sí. lo sé, y faltan más todavía, lo sé. Pero poco a poco, poco a poco. Vale, quiero... Esto lo tenía ya. Hay que ir por aquí. Ayer, bueno, ayer no, hoy como que lo estaba pensando y dije, tío, ojalá. Mira, es eso de ahí, ¿verdad? Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí exactamente? Entrar en el círculo puede ser. O... Espera. Vale, pues lo que haremos será... un cubito de hielo de esto. Saltamos como el que no quiera la cosa. Hacemos así. ¡Ole! Pero no hace nada esto, ¿eh? Esto no hace nada, ¿eh? Ah, ¿será que tengo que saltar desde ahí arriba? Porque tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Porque tiene todo el sentido del mundo que yo salte desde aquí. Haga así. Ahora sí tenemos los 17. Vamos a ir a por el gnomo este. Que exactamente no sé dónde carajos está. Vale. ¿Dónde está el bicho este? ¿Dónde está el bicho este? Porque si no me equivoco... ¿Dónde estaría? ¿Dónde puedo localizar al bicho este? A ver. A ver, este no es... Esto tampoco. Misiones. Información sobre Kolog, vale. Y bosque Kolog. Vale, ¿y el bosque Kolog? Where is el bosque Kolog? Pico gemelos. Bosque, 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 bosque. Aquí tengo al pony, ¿sabe? Al pony, al caballo. En teoría tiene que estar por aquí lo del camino este de Kolog, ¿no? O sea, aquí había un Kolog y si no me equivoco estaba por aquí el de este. Pantano. A lo largo del juego podrás encontrar unos personajes escondidos. Cada vez que encuentres uno tendrás más semillas. Hay un total de 900. Dichas semillas sirven para añadir más espacio a la forja. Cosa que podrás hacerlo hablando con ovas en el bosque Kolog. Bosque Kolog. Pero es que, ¿dónde está el puñetero bosque Kolog? Bubing, tal. ¿Es posible que el bosque Kolog todavía no lo tenga yo desbloqueado? Que es posible. It's possible. Vale, pues yo me lo voy a jugar. Yo me la juego. Yo recuerdo que estaba aquí. Y de ahí tenía que continuar por un camino que es donde yo encontraba al personaje este. Si está en otro sitio, yo ahora mismo no lo tengo. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim.
Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, si no me equivoco, tenía que continuar por ese camino. Sí. Ese lo vamos a hacer poco a poco. Es decir, vamos a ir por partes. Mira, porque no me apetece... Ahora mismo no me apetece buscar a mi caballo. Vámonos. Venga, que lo tengo ya tomado. Vale, y recuerdo... Debería pillarme eso, pero bueno. Ahora mismo me da igual. Y ahora ahí está el... Joder, como le cuesta trabajito, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Sí, por favor. Quiero que me amplíes las armas. Vamos a ampliar también escudos. Por favor. Ya. Vale, vamos a ampliar... Que vamos a ampliar un poco una de cada. No, no te me vayas. A ver. Leñe, ¿quieres que...? O sea, a ver. El bosque queda al norte. El abuelo siempre me dice que si me pierdo no tengo más que seguir el río Ilia, caminando hacia el norte. No me jodas, tío, que ahora que no puedo intercambiar más cosas. Me ahoga, no sé qué, no sé cuánto, leña. Sí, tengo más semiacolos, cabrón. Oh, tío, adiós. Adiós. Vete, venga, no te quiero ni ver, venga, fuera. Vale, pues visto lo visto. A ver. Vamos a ir por parte. Joder, tío, es que quería ampliar un poco más todo esto, ¿eh? Sobre todo escudos, tengo muy poco espacio. Vale. Hemos dicho que el río Ilia. ¿Y el río Ilia dónde está? Al norte. O sea, ¿tengo que seguir por aquí al norte? Ostras, Pedrín, ostras. Vale, vamos a ir por parte. A ver. Quiero ver. A ver. Picos gemelos. Los picos gemelos, si no me equivoco, es esto de aquí. Vale. Supuestamente hay torres. Torre picos gemelos. Vale, que sería esta parte de aquí. Que entiendo que es esto, torre picos gemelos. Y de a partir de aquí tendría que mirar yo dónde hay santuarios. Porque está el Ajud, Gear, Ida. Que el Ida. Este es Ajud, pero Gear. Tendrá que ser este. O sea, aquí hay unos cuantos.
Vale, pues yo necesito saber dónde están los Kolochs de, por ejemplo, los picos gemelos, que hay 62. ¡Ojo! ¡Hay 62! Vale, luego tenemos otra torre, que es el de Necluda, que podemos hacerlo también. Que hay otros 62, que esto es para echar otro rato. Y tenemos también... ¡Wala! ¡Wala! Pero, ¿y esta fumada que estoy viendo? ¿What? ¿What? O sea, podemos, si queréis, marcamos por aquí. Claro, sí. Yo sé que seguramente me voy a encontrar más de esto. Pero mira, me interesa ahora mismo marcar aquí las que son las semillas. Porque mira, aquí supuestamente, si no me estoy equivocando mucho, aquí hay una. Luego por aquí hay otro. Luego voy a dejar esto ya marcado. Mira, por aquí no sé si es este o este, no estoy seguro. Creo que es más bien tirando por este. Aquí hay otro. Luego aquí hay otro. Luego por aquí. Exacto. Por aquí hay otro. Cerca de este, que entiendo que es esto de aquí aproximadamente, hay otro. Yo voy a ir marcando, ¿vale? Porque así, de esta manera, en el próximo directo podemos continuar consiguiendo las cosas. Aquí supuestamente tiene que haber otro. Y luego... Pero escúchame, aquí hay 67. ¡Que hay 67, tío! ¿Estamos locos o qué pasa? Vale, supuestamente aquí hay otro. 4, el 5 creo que es esto de aquí, no estoy seguro, a ver. Sí, el 5 tiene que estar por aquí. El 48 tiene que estar por aquí. El 52... Sí, es que yo creo que es más divertido, tío, porque así, de esta manera, podemos entre todos averiguar cosas, averiguar zonas y eso. Vale, quiero entender que... Vale, quiero entender que está aquí el otro. Vale. Vale, vamos a ver. Ojo, yo esto lo estoy haciendo con la guía de Nintendo, ¿eh? O sea, no lo estoy haciendo solo ni nada, sino que lo estoy haciendo con una guía. Quiero que quede constancia. No, aquí, creo que es aquí, ¿eh? Vale. 24. El 24 está... Tiene que estar el 24. A ver. Puede ser que esté por esta zona de aquí. Aprox. Lo estoy haciendo todo por ojo, ¿eh? Que no lo estoy haciendo con exactitud ninguna ni nada. Lo estoy haciendo todo por ojo. Vale, el 29. Vale. Uno ahí está aquí. Uno está aquí y el otro está aquí. Vale. A ver, voy a hacer lo de esta zona del río. A ver, que el 53, si no me equivoco, el 53, alejándolo un poco, está justamente por aquí. Vale. El 7 tiene que estar... A ver. Vale, tiene que estar por aquí. El 7. Por favor, quiero seguir marcando. Es que mira todo lo que hay aquí liada, ¿eh? Que todo esto son semillacolos. ¿Sabéis lo que es esto? Conseguir tropecientos mil millones de espacios. Para mí esto es una gozada. Para mí esto es una gozada, ¿eh? Vale, nos hemos quedado aquí. Que este es el... 7, 53, el 13 tiene que estar... El 13 tiene que estar por aquí, aproximadamente. Luego, otra vez, me cago en mi vida. Vamos a ver. Luego, esta parte... Tiene que haber por aquí alguna especie de camino o algo. Si no me equivoco, tiene que estar este... Tiene que estar
por aquí. Luego hay otro que está justamente aquí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Por favor. Arrancadme las manos. Los dedos. Otro tiene que estar aquí. Luego hay otro que está, si no me equivoco, por aquí. Luego aquí tiene que haber otro que, si no me equivoco, tiene que estar aquí. Luego el 15 tiene que estar en un bosque, más o menos. Yo lo voy a señalar todo lo que yo creo que es. Luego esta parte, la 60 puede ser, 60. Aquí, 60 está aquí. Y esto entiendo que es... No es si es tope complicado esto, ¿eh? Entiendo que tiene que estar aquí. Vale, y el 42 tiene que estar aquí. Vale, esto es esta parte del río. Ahora, en el bosque Bubing, aproximadamente aquí tiene que haber otro. Luego el 14 tiene que ser el árbol este gigantesco, si no, no tiene sentido. Luego aquí tiene que haber otro, así que vamos a acercarnos mucho y lo voy a poner aquí en referencia, ¿vale? Luego el 30 que está aquí, el 12 que tiene que estar aquí sí o sí, el 34 también tiene que estar aquí. Este ya está señalado. Vale, vale. Vale. Vale, esta parte está señalada. Ta, 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 ta. Vale, esta parte también tiene que estar por aquí. En el lago también tiene que haber otro. El lago, el 58. Ostras, espérate que me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Aquí. Aquí hay otro. 57, 28, 54, a ver, 54 tiene que estar aquí aproximadamente. Aquí hay uno, aquí tiene que haber otro. En el 9 aquí hay otro, 61... Aquí tiene que haber otro. El 10. El 10 es aquí. El 27, que no lo tengo anotado. El 27 tiene que estar ahí aproximadamente. Ajá, ajá. 10. Madre mía. El próximo directo nos lo vamos a pasar haciendo todo esto, ¿eh? Os lo digo de antemano. Y si ya de paso consigo localizar las la santuario, genial. Esa es mi Vir. ¿Qué pasa, Vir? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima, preciosa, hermosa, diosa, divina. Miau. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me imagino que es muy cansada, agotada y todo lo que tú y yo ya sabemos. Pero quiero entender que estás bien. Si por mí fuera, te daba ahora mismo un masajito de relax, que madre mía, te dejaba destruida en la cama. La vergüenza, cállese. No, no, no. Uno que me está diciendo la vergüenza, dice. No está usted chala. Vale, este ya está conseguido, por lo cual nada. Vale, 13, el 13, vamos a ver. Vale, es aquí, más o menos... No, este no es el 13, este es el 19. Vale, el 21, creo que es este de aquí. Aquí hay un santuario, por lo cual lo vamos a marcar. Esto es un santuario. Sí, a ver, yo soy consciente de las cosas que digo bien y mal. Y sé que lo que he dicho suena muy mal, pero es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay.
Vale, esto, 47 está, el 20, el 20, el 20, el 20, el 20. Tiene que estar aquí o ahí abajo. No queda nada claro. El 20, 46. Quiero pensar que es aquí el 46. Luego el 38. Vale, esto ya es suerte, compañero, porque esto no sé si es aquí hay uno. Aquí tiene que haber otro. A ver, 45. Aquí tiene que haber otro. Y por aquí tiene que haber otro. Que sea, tiene que ser aquí. A ver, este. Vale, tengo que encontrar como uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Luego aquí tengo que tener uno. El 18. Que es este. Y entiendo que aquí donde están los arbolitos hay otro. Creo que lo tengo ya todo. A ver. Yo creo que sí lo tengo ya todo. Empezaste a buscar las semillas, Saúl. Es que es lo que hay que hacer es buscar todas las semillas posibles. Porque ahora cuando yo me encuentre a Obag o Bob o como se llame el duende este. Le voy a dar todas las semillas del mundo y voy a decir, me vas a rellenar. Mira, me vas a hacer hueco en armas, escudos, escudos, escudos y arcos. Arcos y flechas. ¿Qué quieres de ese juego? Pues mira, Pir, yo te digo una cosa. Ahora que estás trabajando, si puedes, te lo puedes pillar. Ahora que estás trabajando. No digo nada. No influyo en la gente para que compre cosas. No, no, no. Vale, creo que lo tengo ya todo señalizado. Creo que lo tengo ya todo señalizado. A ver. Dos, tres, cuatro. O sea, tengo que tener 67, ¿vale? O sea, si no me equivoco, son 60. No, 62. Son 62, ¿vale? Vamos a ir contando un segundito. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, espera, 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 que me voy a hacer al final, la picho un lío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Creo que contó 50, 53 o 63. Vale, da igual. Yo creo que está todo. Si no, le pegamos un repaso rápido y ha tomado por culo. Lo dicho, vamos a ir cortando ya el directillo, ¿vale? Llevo ya casi 2 horas. No pensaba hacer tanto tiempo, pero bueno. Es lo que ha tocado. Y bueno, hemos más o menos señalizado la semilla Koloch. Debería señalizar también esta parte, esto de aquí, porque esto es un santuario. Esto es un santuario. Ya que estoy, voy a aprovechar y voy a señalar los santuarios que pueda. A ver, a ver, a ver. Vale, este ya está. Me falta otro que está aquí, ¿eh? Hay otro que está por aquí. Hay otro por aquí y aquí tengo uno y en el bosque este tengo otro. Vale, yo no, 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 no. Yo no influyo, yo no influyo en nada. Yo soy un mierda secas, ¿eh? Que nada más que dice cosas. Ahora, está en la gente que quiera o no hacer lo que yo diga. Porque si yo te digo, fo, me apetece ahora unas croquetas. ¿A que a ti no te apetece unas croquetas? ¿A que no? Eso sí, si te pongo una imagen, ya verás cómo si te apetece unas croquetas. Ok, vale. Pues yo creo que ya está todo señalizado. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a teletransportar aquí, en el santuario de Asif. Y, dicho esto, y haciendo el teletransporte correspondiente, en el próximo directo vamos a intentar hacer toda la semilla Koloch de los picos gemelos y vamos a intentar hacer un par de santuarios. Vamos a intentarlo.
¿Qué te digo, Vir? ¿Qué te digo? O sea, cuidado, 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 cuidado. Vale, tenemos más armas, que es lo que nos interesa. Vale. No tengo más hueco y tenía... Tampoco hueco. ¡Ah! ¡Fuck! Sí, la idea es que en todos los mapas que yo vaya explorando... Yo ahora mismo no voy a continuar con la historia, porque me parece un poco absurdo. Pero sí estaría guay, sería lo ideal... que mientras voy explorando el mapa y consiguiendo las cosas, pues obviamente conseguir corazones y resistencia, porque es lo que interesa. Mira, hay otra espada. Una espada de soldado. Vale, voy a hacer una cosa. Tomar por culo. He hecho bien. A tomar por culo, literal. Vale, quiero entender que por aquí hay un par de semillas. Y yo, el dragón ese me está poniendo nervioso, ¿eh? Vale, quiero entender que tengo que tirarme por ahí abajo. ¿Es posible que tenga que irme aquí abajo por cojones? ¿Qué es eso? Ha tomado por culo el zorro. Lo siento por él. Que no estuviera ahí. Vale. Mira, ya que estoy, hago estos dos que están aquí al lado. Ah, toma por culo piedra. El que me he hecho ha sido este. Así que este fuera. Y necesitaría hacerme... este otro que tiene que estar arriba, ¿verdad? Tiene pinta de que está arriba, sí. Bueno, te transportamos de nuevo. Vale, y ya he hecho estos dos. Y ya sí que sí cierro el directo. Que además que son las 1 de la noche y yo todavía tengo que acostarme. Que a ver, que no tengo sueño. Tengo cero sueño, pero... ya sabéis. Hay que vivir, que si no, es un problema. Que mañana no quiero aparecer modo zombie. Vale, supuestamente... tiene que estar por aquí esto, ¿eh? No creo que sea esto, ¿verdad? O sea, no creo yo que quite yo esto. Ah, pues sí, va a ser eso. Va a ser esto, sí, sí. Ah, toma por culo piedra. Vale, pues entonces esto, fuera. No, 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 ya te puedo asegurar que no, ¿eh? Te aseguro yo que no voy a estar en modo zombie. Porque... voy fresco, estoy fresquísimo ahora mismo. Y ahora cuantito me acuesto un poco, voy a estar fresco dos. Fresco por dos. Pues dicho esto, mira, vamos a despedirnos con este maravilloso paisaje de Hyrule. De Hyrule, Hyrule. Mira, 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 mira. Y con esto vamos a ir cerrando el directillo. De verdad, a todos, muchísimas gracias por venir a verme. Resubiré este directo, obviamente, en mi canal de YouTube, Discovery Game. Intentaré recortarlo, ¿vale? Por si, para que no sean dos horas, que sean al menos una hora de Kolos meseta. No sé, llamarlo así. Y nada, recuerda que mañana volveremos a hacer directo. Voy a intentar tener una continuidad, ¿vale? Pero os vuelvo a repetir que no es seguro de que haga directo seguido, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta porque... cosas de la vida. Dicho esto, muchas gracias por verme. Y nos vemos en otro directo.
Chao, chao. Besitos.